Saludos mundo, somos Anonymous. Durante los últimos meses, hemos estado informando constantemente sobre un posible conflicto global, posiblemente una tercera guerra mundial. Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, China y sus aliados. La disputa sobre el Mar del Sur de China ha dañado gravemente las relaciones de los Estados Unidos con la República Popular China. En agosto, el ministro chino de Defensa, Zhang Wanquan, dijo a los ciudadanos de su país que se prepararan para lo que describió como la guerra de los pueblos en el mar. El señor Wanquan se refería directamente a la provocación por parte de los Estados Unidos bajo el pretexto de la libertad de navegación. Desde entonces, China ha prometido tomar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía sobre el mar de China Meridional, aclarando que tiene el derecho de establecer una zona de defensa aérea en el mar. China también ha estado posicionando y probando sus armas estratégicas y planeando ejercicios militares en sus aguas junto con Rusia. Incluso los Estados Unidos han confirmado que China ha probado un misil balístico intercontinental que es capaz de golpear cualquier parte del mundo en media hora. Nos alejamos de momento del mar de China Meridional y nos trasladamos a Siria. Es un secreto a voces que la guerra civil en Siria es una guerra de poder entre los Estados Unidos y Rusia. Rusia ha intervenido incluso físicamente a petición del gobierno sirio. Estados Unidos, al no recibir de ellos una invitación, ha estado armando abierta y secretamente a muchos grupos rebeldes en Siria, con claros planes de derrocar al gobierno sirio. Desde que Rusia dijo que sí a la invitación del gobierno sirio el año pasado, el conflicto ha estado inclinándose a favor del gobierno sirio, que estaba en mal momento hasta antes de la intervención de Rusia. Mientras hablamos ahora, la tensión está aumentando entre los Estados Unidos y Rusia. Los nervios están en su nivel más alto desde la época de la Guerra Fría. Los Estados Unidos, por el momento, están sentados sobre los anzuelos. Muchos funcionarios en la administración del presidente Obama están frustrados y confundidos con respecto a la situación en Siria. Estados Unidos ha anunciado que ha detenido todos los contactos con Rusia en Siria. Este anuncio de los Estados Unidos viene a partir de septiembre 22, en que Rusia intensificó sus operaciones militares en Siria, con la intención de recuperar la ciudad de Alepo para el gobierno sirio. Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la lucha en Siria no han tenido éxito. A medida que las operaciones en Siria continúan, Rusia ha dado a Estados Unidos una advertencia, no tomar ninguna acción contra las fuerzas del gobierno sirio. De hecho, sistemas antimisiles y aviones de combate rusos estacionados en Siria están listos para derribar cualquier avión de combate que intente atacar a las fuerzas del gobierno sirio. Estas acciones de Moscú no se están tomando con calma en los Estados Unidos. Se dice que el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, ha instado al presidente Obama a intervenir y afrontar las consecuencias con Rusia en Siria. Se dice que incluso se ha mencionado un ataque nuclear preventivo en contra de Rusia. Sin embargo, parece que antes de que Kerry pudiera incluso hacer esta sugerencia al presidente Obama, los rusos ya habían reunido información sobre los acontecimientos dentro de la Casa Blanca. Según Zvezda, un canal de televisión del Ministerio de Defensa ruso, el país ha comenzado a preparar a sus ciudadanos para un posible conflicto con los Estados Unidos y sus aliados, y debido a las crecientes tensiones, Rusia ha movilizado misiles Iskander con capacidad nuclear en su región más occidental, Kaliningrado, que limita con los miembros de la OTAN, de Polonia y de Lituania. Un conflicto convencional en el futuro cercano será extremadamente letal y rápido, y no seremos dueños del cronómetro, dijo el general de división de los Estados Unidos William Hicks. El general Hicks también declaró que los ejércitos de China y Rusia se están volviendo cada vez más tecnológicos, y que el Pentágono se estaba preparando para un conflicto tan letal, que Estados Unidos no ha visto desde la Guerra de Corea. Sus comentarios también fueron repetidos por el teniente Gen Joseph Anderson y el jefe de gabinete, Gen Mark Milley, quien describió la guerra entre estas naciones como casi inevitable. Los generales también dijeron que aparte de la batalla convencional, la batalla cibernética también se ha convertido en una realidad para los Estados Unidos tras los recientes ataques cibernéticos chinos y rusos. Por el momento es todo, seguiremos informando.